Aquí. Buenas, de Facu Pro. Hola, soy nuevo, sí. He visto el follow y muchísimas gracias, tío. Ya estoy aquí. Grande el Juli. Grande murciano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal estáis? Venga, va. Vamos a darle un poquito a las rutitas hoy, ¿no? Me hace falta desestresarme. Y me apetece echar un ratito conduciendo, ¿no? De tranqui. De tranqui un poquito y tal. Bien, bien, murciano, bien. Ya te digo, muy cansado. Muy cansado del curro y de todo. Pero bien, bien, bien. Por cierto, Facu, que muchísimas gracias, tío. ¿Vale? Muchísimas gracias por ese pedazo de follow que diste ayer, aunque no estuviéramos en directo, ¿no? No estaba yo en directo, pero bueno, te lo agradezco ahora que estoy en directo. Muchísimas gracias y vamos a ver qué es lo que sale ahora mismo por aquí, ¿no? Así que no me voy a entretener mucho más. No me voy a entretener mucho más. ¿Jugar a FIFA después? Pues no lo sé. No sé si luego después le daré FIFA o no, pero sí te aseguro de que mañana la daremos a FIFA. Eso sí te lo aseguro. Si no lo hago hoy, ¿vale? Lo hago mañana sí o sí. Tranquilos, después de la ducha y después de jugar a dormir. Hombre, no lo sabes tú bien. No lo sabes tú bien, murciano, tío. Pero bueno, bien, 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 bien. Venga, pues let's go. Vamos a echar un ratito de rutita, ya os digo, no sé cuánto estaré, si una horita y media, dos horitas, no lo sé. No lo tengo todavía seguro lo que vaya a estar, pero sí os digo de que si no le damos hoy a FIFA, mañana sí que es verdad que hay FIFA, porque me apetece. Me apetece darle al FIFA, además ya os digo, uy, vengo cansado, vengo reventado de trabajar, tío, y me apetecía relajarme un poquito. Y digo, pues lo más rápido y lo más relajante que puedo hacer sin tener que estar muy concentrado y muy obcecado y muy tal es echando unas rutitas con el camión, pipipipi, y a volar. Así que mañana le daremos FIFA y seguramente que el sábado por la... Sí, perfecto, perfecto, Facu, sí, me sale ahí hace 13 horas. Hace 13 horas, Facu, que me seguiste y ya te digo, un besazo para ti y muchísimas gracias, tío. Espero que gente como tú, igual que tú, venga aquí y demos mucha cañita. Y vamos a empezar con los exámenes. Buf, no veas, tío. Bueno, pues venga, vamos a cambiar de escena. A ver si pronto me puedo comprar el Stream Deck, ¿vale? Que aquí arriba, bueno, es lo de las donaciones que lo puse por poner, ¿vale? No hace falta, como ya dije desde el principio, no hace falta que donéis, no hace falta nada. En cuanto yo tenga el dinero y tenga todo, yo me lo compraré, ¿sabes? Pero bueno, si llegamos antes de que yo me lo pueda comprar, con donaciones, con lo que sea, para poder comprármelo, pues lo agradezco. Lo de aquí abajo, ¿qué veis? Lo del directo de 6 horas extensible, va con suscriptores, ¿vale? Ahora mismo me parece que somos 2 o 3, no sé. Ahí está el contador. Cuando lleguemos a 10, haremos un directito 6 horas extensible. Así que no me entretengo más. Vale, 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 vale. Vale, murciano, tío. Pues que vaya bien, que aproveche. Y nos vemos ahora después si te apetece, ¿vale? Yo voy a cambiar ya por aquí. Tracatrán. Buscando un juego que capturar. ¿Lo captura o no lo captura? Ahí está, pim, 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 pim. Vale, un momentito. Un momentito. Que lo que sí voy a hacer es, porque no está lo de los suscriptores aquí. Espérate, lo voy a coger de aquí, por ejemplo. Y cogemos el objetivo de suscriptores. ¿Dónde está? Copiar. Y nos vamos aquí. Ahí está. Y lo pegamos. Ahí está. Y ahora lo ponemos más o menos. Ahora vamos a poner en esta esquinita. Voy a poner un poquito más chico. Un poquito más chiquito. Y ya vamos. Y empezamos ya a darle, ¿vale? Lo ponemos un poquito más chiquito. Yo creo que ahí está bien.
¿no? Directo 6 horas es posible, tal. Perfecto. Perfecto, Beri. Pues venga, pues. Un momentito, pues. Let's go, ¿no? Ah, pues let's go. Vamos a Nor. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí. Vale, voy a bajar un poquito a la música. Voy a dejar, no sé, cosas así, más menos. Venga. Venga, pues let's go. Lo dicho, vamos a darle ya. Entro en el juego, que ya lo empiezo a ver yo. Ahí está, venga. Pues en mi RB, nivel 7, tal. Pues continuar partida. Venga, let's go. Vamos a ver, quizás en el directo de hoy compremos el camión, ¿vale? Quizás, no lo sé seguro, pero quizás compremos el camión. No sabría cuál comprar ahora mismo, la verdad, no tengo... A ver, si le voy a comprar camiones, solamente me sale Renault para poder comprar. Hace falta encontrar... Mira, tenemos aquí uno de Renault y otro de Renault. Hace falta entonces... hace falta más. Hace falta descubrir más. Así que bueno, vamos a darle mercado de trabajo. No me acuerdo dónde nos quedamos, pero sí me gustaría. Burdeos y Borges. Borges, este ya lo hicimos. Mira, este lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer. Daca 11.000, Montpellier, que ya lo conocemos, pero podemos visitar Olbia. Y es con un Renault Magnum. Excelente. 480 caballos, 12 velocidades. Bueno, pues venga. Maquinaria de construcción. Ojo, este también mola, ¿eh? De Burdeos a Rennes. Lo que pasa es que eso ya lo hemos visitado. Pero mola, ¿eh? Va, pero es que no sé. Va, vamos a darle a los químicos y visitamos esta parte. Y ya después ya vemos. Ya vemos qué podemos pillar, ¿no? Venga. Vamos a dejar el trabajo, vamos a empezar ya a darle. Venga, let's go. A ver si me acuerdo cómo tenía yo configurado esto. Vale, arrancar el motor. Este es el freno mano, pues estupendo. Me acerco yo un poquito, ahí está. Y nada, let's go. A ver, un momentito. Eso sí, vamos a ver la cámara. Mira, mira, mira qué remolquito más chulo llevamos, Me mola. Me mola. Pues ya va, le daremos un taco bastante. Sin la putada. Bueno, venga. Pues let's go. Vámonos con el camioncito, con el Renault Magnum. Vale, no viene nadie. Estupendo. Venga, salimos. Salimos. Que no rocemos nada. Ahí está. Estupendo. Lo que sí quiero mirar es... un momentito... Pues que me pilla muy mal el teclado hoy. Y lo tengo... Me pilla muy mal el teclado, tío. Me pilla muy mal el teclado, me parece a mí, tío. Pero bueno, vámonos. Como lo quiero hacer rápido... A ver, opciones. He puesto el teclado demasiado lejos. Vale, gráfico, jugabilidad, controles, creo que era. Sí. El centrado lo pongo así. Motor por principal. Lo voy a poner todo a tope, a ver. Lo voy a poner todo a tope, a ver. A ver cómo va, tío. Si me mola bien, si no, pues lo bajaré. Venga, va. Venga, vamos a mirar. No viene nadie. Y por este lado tampoco. Pues venga, let's go. Venga. Derecha. Y nos piramos ya. Venga. Somos 183. Se me lengua la traba, compadre. Somos ya 183 seguidores.
Molto gracias, gente. Vale, las luces eran aquí. Y esto era para las largas. Ahí está, vale. Voy a poner la de posición. Que me gusta a mí siempre llevar las de posición puestas. Y venga, let's go. Una carreterita, creo que esta no la habíamos visitado. Es que también es verdad que tenemos que mirar. Lo que pasa es que como el mapa lo tenemos tan sumamente grande, que, hostia, pues tenemos poquita gasolina, creo yo. Lo estaba diciendo, como el mapa es tan sumamente grande, lo mismo, esta carretera no lo habíamos, no la hemos visitado, porque no me suena a mí de haberla visitado, creo. Venga, va, let's go. Cuanto vayamos mejorando más cositas, pues para los juegos estos de conducción o lo que sea, me intentaré pillarme y configurar. Epa, frenamos, madre mía. Me cuesta frenar ahora, ¿eh? Vamos demasiado rápido, creo yo. Venga, let's go. Lo que estaba diciendo, intentaré buscarme o lo que sea, alguna camarita o una webcam o lo que sea, cuando ya vayamos poquito a poco y mejorando el setup y tal, para los juegos estos de conducción, para que se vean los pedales, que yo creo que puede molar y que la gente pues le molaría seguramente. Ya, pues vamos dirección Marsella-Lyon. Todo esto creo que no lo habíamos descubierto, porque estamos descubriendo ahora mismo. Vale, supuestamente es 50, pero yo voy a seguir acelerando porque aquí ya entramos a autovía y lo que hace falta es no ir despacio, sino rápido para incorporarse. Aunque tenemos aquí un peaje, ojo. Tenemos aquí un peaje y el telepeaje está aquí. Venga, vamos con el telepeaje. Le cuesta frenar, me mola. Me mola que tengamos que hacer un poquito más de fuerza, hombre. A lo mejor es porque este camión está configurado así, ojo, porque en otros camiones era casi tocar un poquito el pedal y ya estaba frenando. Y en este no, en este le cuesta un poquito más frenar. Así que hay que empezar a frenar bastante antes, tenerlo en cuenta. El Renault Magnum este me mola porque veo bastante bien por los espejos. Veo bastante bien por los espejos y la gasolina también la veo bastante bien. Lo que no veo es... Bueno, sí, qué coño. También se ve bastante bien la velocidad a la que vamos. Así que lo único que le falta, que eso si lo compráramos, se lo pondríamos, por supuesto, sería el GPS. Porque no lo tiene puesto por defecto. GPS en el camión. Entonces tendríamos que instalárselo. Venga, creo que he puesto... No lo he puesto, creo. Ahora creo que sí. No me acuerdo ya ni el botón que era de poner el control de velocidad. El control de crucero este. Velocidad de crucero. Creo que era aquí. Sí, creo que era aquí. Ya lo quitamos. Frenamos un poquito. Y seguimos. Dirección Marsella. Marsella ya la habíamos visitado, pero esta carretera no me acuerdo. O sea, fíjate tú, todo lo que está en gris no está visitado. Y lo que no está en gris, que estaría en amarillo, es lo que está visitado. Ahora mismo no sabemos si está visitado o no. Bueno, tenemos que pasar para este lado. No viene nadie. Perfecto, venga, let's go. La rutita no sé cómo será. Tampoco le estoy subiendo mucho a las rutas largas, ya... Ya la subiremos a la ruta larga y haremos rutitas bastante más largas. Que lo mismo nos podemos tirar con una ruta directo entero. La verdad. Haciendo sus respectivas paradas y todas estas cositas. Luego también, si va molando y tal. Como veis, gente, aquí, pues esto es un playset, lo que yo tengo. Mi intención es cambiar lo antes posible el playset por un...
Una silla bien puesta y tal, ¿no? No esto que tal, yo me entiendo. Otro, lo pondré por Twitter seguramente, como próximo proyecto para que la gente lo vea. Vale, otro peaje. Nos pasamos por el telepeaje. Empezamos a frenar ya. Ahí está. Para que nos cobre 28 euros de peaje. El empleador ha pagado, ¿eh? Luego también tengo intención porque, bah, es que quiero gastar mucho dinero. Además de lo de que ya vemos y que está puesto ya en lo del tema de las donaciones. En su momento, cuando se llegue. Si no, pues me lo compraré yo pues con mi dinero, como tengo pensado con todo lo que tengo ahora mismo comprado, porque nadie me lo ha regalado, ¿no? Total, lo que estaba diciendo, que mi intención es pues mejorar el playset, ¿vale? Ahora, cambiar este playset por otro, bastante más guapo, la verdad, y bastante más cómodo a la hora de jugar con él, sinceramente. También quiero, además de lo del Stream Deck, ¿vale? Que ya está puesta ahí para lo de las donaciones, pero eso al final me lo terminaré comprando con mi dinero, como ya digo. Y además quiero cambiar el aro del volante, porque este es de Alcántara, me gustaría conservarlo un poquito más. ¿Vale? Me gustaría conservarlo un poquito más la Alcántara y tal, entonces me quiero comprar otro aro. Vale, tenemos que continuar por aquí, no viene nadie, no, nos podemos meter. Quiero cambiar de aro y que no traiga alcántara, que sea, por ejemplo, de cuero, que se desgasta bastante menos. Y tenerlo, pues tener, por ejemplo, este de alcántara para ocasiones más especiales. Como, por ejemplo, yo que sé, cuando juguemos alguna carrerita en Gran Turismo, en Assetto Corsa o en juegos similares, ¿no? Que todavía está pendiente el probar el Race Room, tío, que me gustaría probarlo. Me gustaría probar el Race Room, la verdad. Mira, también me he fijado que tenemos aquí este espejo frontal. Me mola también bastante porque así sabemos cuánto nos podemos pegar a las cosas. Y eso me mola, me mola, me mola. Venga, pues vamos dirección ahora mismo al ferry, ¿ok? Vamos dirección ferry. Y creo que el ferry estará por Marsella, si no me equivoco. Ah, que no habíamos descubierto Marsella. Pues mira, pues ya acabamos de descubrir Marsella. Perfecto. Entonces toda esta ruta que estamos haciendo ahora es descubrimiento. Es todo para descubrir. Vale, me mola. Vale, empezamos a frenar un poquito. Nos metemos dirección Marsella, como ya había dicho hace un momentito. Ahí está, let's go. Venga. Muy bien. Sí, transportamos químicos peligrosos. Sí que cuidado, ¿eh? Venga, le damos cañita. Le damos zapatilla aquí al Renault. Buena, buena zapatilla. Venga. Vale, continuamos hacia adelante, pero sí me gustaría porque me ha parecido ver por aquí como que hay un taller y tal, y lo mismo ese taller puede ser concesionario o lo que sea, ¿vale? Entonces me gustaría explorarlo. Desviarnos simplemente un poquito porque es que, como ya digo, hace falta, tío, hace falta de descubrir concesionarios si queremos en algún momento pillar algún camión. Y claro, yo tengo puesto, por así decirlo, como favorito Renault, pero no tiene por qué, ¿vale? O sea, para que me entendáis, no hace falta que nos compremos Renault. Porque si vemos algún otro que marca que nos mole, pues pillaremos. Mira, aquí tenemos un concesionario de MAN. Vale, perfecto, concesionario de MAN descubierto. Venga, pues ya podemos seguir nuestra ruta. Estupendo. Vale, miramos hacia allí, no hay. Vale, perfecto, me cede el paso. Gracias. Gracias, Fore Focus. Vale, perfecto. ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Aquí qué es lo que dejaríamos a este lado. Que tiene una interrogación. Ah, una agencia de contratación.
Ok, pues mira, pues hemos matado dos pajarillos de un tiro, una agencia de contratación y para cuando tengamos más personal aquí en la empresa y un concesionario, que es lo que más me interesaba, ¿no? Descubrir concesionarios, porque tenemos nada más que de Renault, dos. Manda pelota, ¿eh? Que tengamos nada más que dos concesionarios de Renault. Vale, venga, nos metemos, no sé si viene nadie o no, nosotros nos metemos, no, no vería nadie, perfecto. Pues yo para mí que antes de irnos nos vamos a meter. Ojo, ha metido un lagacillo, me ha parecido a mí. Antes de irnos me gustaría echar gasolina. Así que vamos a llenar el tanque, o por lo menos la mitad del tanque. Por lo menos la mitad del tanque. Me gustaría llenar porque no sé yo si llegaremos con lo que tenemos, ¿eh? Y ya cuando salgamos, pues ya volvemos por donde íbamos a ir y ya está. Venga, let's go, paramos. Echamos freno mano también. Y repostamos. Venga. Vale, por final lo hemos llenado. Pues ya está. Venga, 500, casi 600 pavos, ¿eh? Vale, me voy a abrir por aquí para ver cuando sale el DAF. Vale, perfecto. Vale, he visto que venía por aquí un cochecillo. Ahí está, y por aquí ya no viene nadie, así que venga, salimos. Ah, venía. Ojo, no había visto al Peugeot ese. Que casi no los chupamos, chaval. Cuidado, que casi los chupamos. Ojo, tranquilidad. Venga, pues podemos volver por nuestra ruta. Mira, por lo menos hemos seguido descubriendo cosillas, ¿eh? Hemos seguido descubriendo carretera hasta llegar hasta ahí, así que bien. Vale, pues vamos ya al port, ¿no? Al puerto marítimo, que ya estamos cerquita, me parece. Ya estamos cerquita. Y aunque la ruta parezca que todavía nos queda bastante de 23 horas, quedaros con el tiempo. Que cuando lleguemos al puerto y cojamos el ferry. En cuanto cojamos el ferry, nos fijamos en la hora que queda. Que ahora mismo quedan 23 horas supuestamente. Pues cuando salgamos del ferry, vaya a ver que no. Que no quedarán 23 horas. Quedarán muchísimo menos. Porque el viaje en barco cuenta bastante. Vale, supuestamente tenemos que ir a 50. Vale, nos encontramos con un semaforito. Va frenando. Vale, perfecto. Vale, venga. Let's go. Venga, ahí. Vamos, Ruinol. El Ruinole. Venga, let's go. Seguimos dando. Podríamos haber entrado ahí para haber descubierto la empresa. Porque no sé yo cuántas veces más pasaremos por aquí. Pero bueno. Venga. Venga, let's go. A 50 pongo el control de crucero. Y que vaya ahí solito el camioncete. Este que está aquí parado. Es un remolque directamente ahí. Lo han dejado. Pues muy bien. Venga, pues let's go. Pam, 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 pam. Pa, 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 pam, pam, pa, pam. Vale. Encontramos con un semaforillo. Vamos frenando. Ahí está. Para pa, pam pam. Bueno, se va a poner en verde o qué. Ahí está, venga. Vámonos. Pa, pam 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 pam. Lo bueno también es que comemos. Estamos desbloqueando. Lo que sí quiero es lo de mercancía de gran valor. Porque ahí me parece que podremos transportar. Como ya hemos visto, maquinaria de obra. Podemos transportar seguramente yates, barcos y cositas de estas. Así que. Así que.
En cuanto subamos de nivel, pues podremos ya darle. Podemos volver a poner lo que sea más. Vale. Rematamos un poquito de freno motor. Ahí está. Y tenemos que continuar por la rotonda. Rotonda hacia adelante. Lo que sí me gustaría es que me ha parecido leer o ver de que nos puede hablar el GPS por defecto, me parece, sin tener que poner ningún mod ni ninguna cosa rara, me parece. Y me gustaría averiguarlo. O sea, si alguien que esté viendo el directo o en su defecto cuando lo suba a YouTube, ¿vale? Cuando lo suba a YouTube, el directito y tal, si alguien lo sabe, que me lo ponga aquí debajo por los comentarios, ¿vale? Dónde me tendría que meter y tal para hacerlo. Porque me molaría que me hablara, aunque sea un pavo o una pava o quien sea, que me vaya diciendo rotonda hacia adelante. Gire usted hacia la izquierda o hacia la derecha, no sé qué. Eso molaría. Venga, pues. Let's go. Tracatrán, tracatrán. Y nos metemos en el ferry que nos están esperando. Tracatrán. Venga, let's go. Con 23 horas, exactamente. Bueno, algo menos, seguramente. Pero unas 23 horas. Echamos freno mano y entramos. 23 horas. Tenemos que ir a Porto Vecchio. Tiempo de viaje 14 horas. Importe casi 1.200 pavos que le va a costar al colega que le estamos llevando el remolque, ¿sabes? Químicos radiactivos. Buah, de noche, tío. Es lo único que no me gusta, tío. Conducir de noche, porque luego eso, pues quedan las rutas. Las rutas quedan, pues, no sé. No me gusta cómo terminan de quedar las rutas. Pero bueno. Vale, venga, pues vamos a salir. Venga. Creo que esta isla sigue siendo. Las luces, tú. Ahí está. Creo que esta isla sigue siendo de Francia. O sea, creo que la isla sigue siendo francesa. Creo. No sé si comprarme, tío, al final me está molando el Magnum este, ¿eh? Y lo mismo el próximo camión que nos compremos sea el Magnum. Aunque luego después lo terminemos vendiendo y nos compremos otro o lo que sea, pero el Magnum mola. Me está molando bastante. Me está molando bastante. No sé yo si tendrá muchas mejoras. O no, que eso también, pues, molaría, ¿no? Para ir haciéndole mejoras. Vale, no viene nadie. ¿Quién va a venir a las 4 y media de la mañana de un sábado? Pues todos los fiesteros. Todos los fiesteros, ¿no? Que estarán por aquí. Venga, va. Pues acabamos de descubrir también Porto Vecchio. O sea que mira. En esta rutita hemos descubierto dos zonas. Yo me creía que Marsella la habíamos descubierto, pero resulta que no. Así que Marsella y Porto Vecchio este. Y no sé yo si terminaremos descubriendo algo más. Mira, podríamos. Es que no sabía yo si íbamos. Yo, ¿sabes? Yo. No sabía yo si íbamos a terminar llegando a una gasolinera o no. Pero mira, yo creo que a lo mejor hubiéramos llegado perfectamente aquí con la gasolina que teníamos. Y podíamos haber llenado el depósito aquí o lo que fuera. No, nada, no pasa nada. Bueno, pues quedan unos 480 kilometritos. Unas 9 horitas, algo menos de 9 horitas en el juego, por supuesto. No es real el tiempo. Porque aquí no estamos con. Aquí no estamos en un mapa de escala 1-1. Este mapa no sé exactamente qué escala es. 1.16, 1.30 y algo, a lo mejor, no sé. No tengo ni idea. Lo que sí tengo idea es que vamos a entrar. Mira, Bonifacio. Bonifacio. Lo que sí tengo idea es que vamos a entrar en esta zona de aquí a la izquierda y la vamos a explorar porque no sé yo cuándo volveré aquí a esta zona. Entonces,
Voy a entrar. La descubrimos. La descubrimos. Damos la vuelta. Y volando. Pues me tiembla hasta el querer. Vale, yo creo que si entramos por aquí podré dar la vuelta. Por aquí. Sin rozar el camión ni el remolque, ¿no? Espérate, que casi nos estamos quedando. Nos hemos quedado callados. Hostias. Nos habíamos quedado ahí en calla ellos. Pues cuidado, ¿eh? Vale. Madre mía, me tiemblan hasta las manos. Vale, bien. Frenamos. Venga. Vale, ahí está. Espérate. Vale, perfecto. Uf, a ver, un momentito. Ahí está. Y creo que ya sí que es verdad que he subido a lo mejor. A ver, el motor por FIFA. Si lo dejo ahí, a lo mejor está mejor. No sé. Vamos a probar a ver. Let's go. Vamos a probar ahí, a ver. No viene nadie. Y por aquí no viene nadie. Bueno, yo ya me había casi metido, así que si venía alguien, nos lo hubiéramos empotrado. Venga, va. De ahora quizás le haya bajado demasiado al motor for feedback. Le debería subir un poquito más. Ojo que por ahí hay un taller y quizá otro concesionario. Vale, infracción por exceder la velocidad. Madre mía, nos acaban de meter. Pero bien metido. Me gustaría descubrir esa zona también, tío. Y descubrir Bonifacio, por supuesto. Bien, descubierto Bonifacio. Venga, let's go. Perfecto. Venga, centro, no sé qué. Eso nos podríamos meter. Pero es que como sigamos intentando descubrir todo, que claro, vamos a ver. Mi intención perfectamente eso podría ser la de el 100%. Y me gustaría. Me gustaría lo del 100%. Pero, joder, está difícil, ¿eh? Baden, tracatrán. Ahí está. Pero está complicado, ¿eh? El 100%, aunque es un objetivo real. Es un objetivo real lo del 100% aquí, ¿eh? En este mapa, que por cierto, bueno, en este mapa y en todos los que vayamos haciendo, pero este no es el taller, es allí. Es allí. Que directamente es taller, no es... No es nada, vale. Vale, cuando tienen interrogación, directamente es que no me llama. Te hemos hecho perder el tiempo para nada. No hemos perdido el tiempo para nada. Miren dos caballos ahí, qué guapetón. Ojo. Nos metemos directamente. Venga ahí, let's go. Venga. Entonces, lo dicho, es un putadón. Vale, entonces cuando tengan... Oh, por lo menos hemos descubierto Bonifacio. Es que no sé cuándo volveré aquí. Y tampoco es que juegue fuera de cámara. Es que es... Bueno, putada. No es tampoco una putada, en verdad. Pero como no juego tampoco fuera de cámara ni nada, pues no puedo yo por mi cuenta descubrir sitios o zonas que a lo mejor me haya dejado en ruta sin descubrir. Entonces, no sé. Venga, va.
go. Ponemos el intermitente echado, lo quitamos. Ponemos las largas. Y está amaneciendo ya, ¿sabes? Vale, no sé cuánto de margen tendremos para llegar. O sea, para hacer la entrega a tiempo. Si me molaría hacerla a tiempo. La entrega. No os voy a decir que no. Más que nada por el tema de que nos dé. Le hemos dado. Joder, ya nos está costando el dinero este viaje, ¿sabes? Ya nos está costando el dinerito este viaje. Me está molando, pero nos está costando ya el dinero. Por la inflación de tráfico de velocidad y el haber chocado, porque no hemos cerrado demasiado en la curva y no hemos chocado con otro camión. Lo hemos raspado un poquito. Nah, le hemos raspado las pegatinas. Tampoco hay que quejarse. Coño, tampoco hay que quejarse tanto. Le hemos raspado un poquito las pegatinas, simplemente. No le hemos hecho tanto. Vale, pues no voy tampoco muy rápido para estas curvas por eso mismo, porque, hostias, mira, ahí hay... ojo que nos está adelantando la furgoneta. Lo voy a dejar porque esto es sentido doble, o sea, doble sentido. Y si llega a venir alguien de frente, se lo chupa vivo, ¿sabes? Venga, 50. Ya vamos sobrepasados de límite. ¿Esto qué son? ¿Badenes? No, esto no son badenes ni son nada. Quieren hacer que son, pero no son. Va. Venga, acabamos. Vale, 80 de nuevo. Venga. Eso es porque estábamos pasando ahí por un pobladillo. Par de casillas y tenían puesto el límite a 50, pero ya es a 80, aunque tampoco le estoy yo dando, o sea, no tira tampoco una cosa muy bárbara el Renault, la verdad, no tira tanto como os pensáis. Vamos a 54 kilómetros por hora, el límite lo tenemos a 80, pero mira, es bueno tener margen. Perfecto, murciano, gracias mille por volver, grande. Venga, de nuevo a 50 por aquí, porque volvemos. Vale, vamos a reducir un poquito la marcha, que vienen curvas. Vale, perfecto, mira, una gasolinerilla por aquí y para poder descansar, aunque a nosotros no nos hace falta, porque antes de coger el ferry hemos repostado a tope y parece que en el ferry descansas, eso es bueno. Eso es bueno. Y ahora, pues, tenemos que ir en dirección donde va la furgoneta. Así que, let's go. No, no la tengo, tío. No la tengo, si no, sería la hostia. Me hace falta comprarla, que eso es otra de las compras que me gustaría hacer. Pero es que vale cerca de 200 euros. La que yo quiero, bueno, sí, bueno, la que yo quiero y la que... Es casi compatible con los Tourmasters, ¿vale? Que creo que es la T8 o TH8 o algo de eso, creo que es. Creo que es la palanca de cambios TH8 o T8H. No me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre. Pero esa es la polla. Es la suya para esta clase de volantes y vale un pastizal, tío. Pero en algún momento la pillaré, no te digo que no. Ya te digo que el playset, ¿vale? Para... O sea, yo lo cambiaré. Tengo también intención de cambiarlo y pillar uno más... Un playset más top, ¿vale? Que también vale un dineral, sinceramente. Pero bueno, poquito a poco iré desembolsando dinerillo y iré cambiando cosillas. Entonces, pues... Este lo guardaré, ¿vale? Y si el canal va bien y alguien se quiere empezar a iniciar en esto, quiere algo para poner el volante y tal, lo podría sortear el playset este, ¿sabes? La verdad, yo creo que estaría bien, porque ¿para qué lo quiero yo aquí estorbándome?
perfectamente cojo para la gente del canal, lo sorteo y volando. Pero cuando pille el nuevo. Que en los próximos cambios, aquí, así a futuro, es cambiar el playset, comprarme la palanca de cambios, comprar el stream deck para cambiar la escena con los botoncitos y su puta madre, que eso mola bastante y queda muy profesional. Y qué más, qué más. Bueno, comprarme otro aro para el volante, porque este es de alcántara y no me gustaría desgastarlo más de lo necesario. No me gustaría desgastarlo más de lo necesario. Entonces, me gustaría pillarme otro aro, que también vale otro puto pastizal, la verdad. Es que todo vale mucho dinero, tío. ¿Al MotoGP? Sí, tenía... ¿Cuál MotoGP es el último que jugué? No sé si fue el 19 o el 20, creo que es el último que jugué. Y sí, me mola. Y no sé, si a lo mejor este año lo pillaré el nuevo y a lo mejor pues le damos cañita aquí en directo. Es verdad que también os digo que no soy muy bueno, ¿vale? Tampoco os creáis que yo soy aquí una máquina, porque soy normalito tirando para abajo. Normalito tirando para muy abajo. Tengo el segundo mejor tiempo de España en moto de Montmeló. Coño, qué grande, ¿no? Qué grande, murciano. Lo de Alcántara es una putada, tío. O sea, entonces este volante, o sea, este aro, lo que me gustaría es dejarlo para ocasiones más especiales, ¿no? Yo qué sé, alguna carrera en Assetto Corsa o en Gran Turismo que sea algo más especial o lo que sea, pues montaría este aro. Pero sí me gustaría pillarme que está este mismo de Ferrari, ¿vale? Que si no sabéis cómo es el volante, pues en mi... Creo que en Instagram está. Sí, en Instagram está. Y no sé si en Twitter también, ¿vale? Me podéis seguir por los dos sitios si ponéis el exclamación Insta o Insta me parece que es, y exclamación Twitter, y me podéis seguir por ahí y podéis ver las fotillos. Y me quiero pillar el mismo aro, pero que no sea de alcántara, sino que sea normal, de cuero, ¿vale? Para que me entendáis, que sea normal de cuero. Y lo he visto el mismo que este de Ferrari, pero que es de cuero, que no es de alcántara. Entonces me molaría pillarlo. Sí, veo las carreras de MotoGP y las de Fórmula 1, tío. Me veo las dos. Vale, tenemos que seguir por aquí, calla. Tenemos que seguir por aquí. Vale, 90 es el límite. Venga, let's go. Pitamos. Vale. Ahora lo veré, perfecto, murciano. Venga, 80. Vale, Ruinol va tirando. Va tirando millas. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Bienvenido, tío. ¿Cómo andamos? Pues bien, Jesús. De puta madre. Por lo que estoy viendo, ya no te sale simbolito de suscripción, o sea que supongo que te habrá cumplido. Vamos, porque he puesto emblemas nuevos. Y claro, al no verte el emblema, digo, hostia, tío. Pero nada, no, ni te preocupes, ¿eh? El volante es precioso, lo más de eso que se desgasta, sí, tío. La putada es que se desgasta, tío. Luego, los pedales no, o sea, yo me compré el pack este, o sea, el pack me refiero al volante con los pedales. Venga, tío, pero si se ha chocado él conmigo. Y nos multan, tío. Bueno, acabamos de descubrir a Gaccio, vale. Lo que estaba diciendo, los pedales no me vienen los pedales típicos, normales, de Thrustmaster, de estos de plástico. Me venía con los pedales, los T3PA. De hecho, sí me acuerdo el nombre. T3PA.
Grande, ahora sí te sale, pero no. Bueno, sí te sale. Grande para esa resub. No te sale el emblema, ¿no? Pero ya sí. Ya sí te sale el emblema. Bueno, te sale el 1. O sea, lo que no entiendo es por qué te sale el 1 y no te sale el emblema mío. No lo entiendo, tío. Durante 3 meses ya, tío. O sea, se acaba de suscribir con Prime, Jesús, durante 3 meses. O sea, este es el tercer mes. Lleva ya 2 meses de antigüedad. Qué grande, Jesús, tío. Lo que no entiendo es eso, tío. ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones no... no te sale el puto emblema, tío? O sea, te sale el 1. Porque me parece que tú fuiste de los primeros en suscribirte aquí a mi canal. Entonces te sale el 1. Pero no te sale el emblema. Entonces yo lo que me gustaría es que te saliera el emblema, tío. La verdad. Acaba de colar el Atleti. El Atleti de Bilbao. Acaba de colar el gol al Madrid. Madre mía, el Madrid está en la mierda, ¿eh? Chavales, el Madrid está en la mierda. Vale, vamos a visitar esa interrogación porque me gustaría saber si es concesionario o qué es lo que es. Eso lo voy a mirar, tío, Jesús. A ver cómo puedo quitar el símbolo ese del 1 y que te salgan los símbolos míos, los emblemas míos, tío. Lo tengo que mirar. A ver si me acuerdo cuando acabe el directo o mañana. Y lo miro, tío. Vale, vamos a visitar por aquí. Porque me gustaría saber qué es. Andan en la cueva. Sí, andan en la cueva. ¿Has visto el emoticono de gol, Jesús? Y el otro de la tarjeta roja. Lo que no sé yo es... ¿te sale un emoticono de F? Confírmamelo, porque no lo he mirado. Y estoy esperando... estoy esperando la aprobación, ¿vale? ¡Ey! Que casi nos comemos aquí al colega este. Estoy esperando la aprobación. Vale, una agencia de contratación. Vaya mierda. El F no. Cago en la vida. Uf. Solo la tarjeta roja. Vale. Pues vaya putada. Pues ya te digo, estoy esperando la aprobación, tío. Estoy esperando la puñetera aprobación del F. Y no sé por qué no lo aprueban, no lo terminan aprobando. Lo tendrá que mirar, vaya. Cago en la vida. Bueno, pues venga. Nos pasamos a este lado, no sé para qué, porque de todas formas tenemos que girar para acá. Para la izquierda. Venga, let's go. Acaba de pegarme un tironcillo aquí el Eurotrack. Hay que tirar por aquí. Hay que tirar por aquí. No sé por qué me redirige por aquí. Madre mía, la hostia que le acabamos de dar al remolque, tú. Te cagas. Te cagas en las bragas. No sé por qué nos ha tirado por aquí. Si perfectamente creo que podríamos haber venido de allí. No lo entiendo. Vale, asomamos el morrito. Madre mía, lo que viene por ahí. De aquí a que salgamos de aquí. Pitamos. Pues vaya putada, tío. O sea, de verdad. No entiendo lo de los putos emoticonos ni pollas, tío. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Digo, ¿qué coño ha pasado? ¿Por qué no avanzan? Esto yo, para mí que voy a enseñar el morro. Voy a enseñar el morro. Y nos choca, tío. Y por coleccionar. Venga y vete a la verga, tío. Espérate un momentito. Ya de perdido al río. Ya me abro aquí a total. Ahí está. Infracción, saltarse un semáforo en rojo. Ay, qué bien. Pues ya está. Vale, perfecto. Yo también estoy mirando ya cositas por Amazon. He estado mirando algunas cositas. Y lo mismo pillo un monitor nuevo. Lo mismo pillo un monitorcillo nuevo, más grande.
poquito más grande para verlo más, más a full las cositas. Y el monitor que tengo ahora mismo, dejarlo para el ordenador. Pero es un proyecto. No quiero tampoco, como ya digo, gastar mucho, mucho más dinero porque tengo muchas cosas en mente que ya lo he... Vale, tenemos que meternos otra vez en el ferry, tío. Ya van dos ferries, lo que cogemos. Ya lo he comentado, las reformillas que quiero hacer por aquí, por el canal. Además de lo del Stream Deck, que en su momento pues ya lo pillaremos. Vale, y ahora de Agazio tenemos que ir a Puerto Torres. Madre mía, tú. Madre del señorito. Vale. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que tengo varios proyectos, además de lo del Stream Deck, que bueno, eso es prácticamente, voy a intentar que sea de lo último. Pero sí me gustaría, pues, el monitor sería lo suyo, es una de las cosas. Cambiar el playset, ¿vale? Y buscarme otro, que lo tengo ya visto. Solamente me haría falta pedirlo, pero vale también un dineral. ¿Qué más? Bueno, lo del volante, lo que he comentado del aro del volante, que este al ser Alcántara, pues me gustaría cambiarlo por otro, que no sea de Alcántara, para no desgastar mucho este, ¿vale? ¿Qué más? Una luz, sí, me gustaría también una lucecita para que no se me vea a lo mejor tan oscuro en la cámara. Venga, continuamos. Y no sé qué más, así que se me venga a la mente, pero más o menos es eso. Bueno, también un futuro ya para mejorar, pero ya cuando tenga el playset nuevo y ya todo más o menos medio controlado y que los directos y el canal y todo vayan bien y para tal, pues para cuando juguemos con el volante tener una webcam preparada para los pies, para que se vean mis pies en los pedales. Eso es plan de futuro, es un plan de futuro. A la larga, de primeras vamos a hacernos un nombre por aquí por... o intentar hacernos un nombre por aquí por Twitch. Y luego después ya veremos lo que vamos cambiando y lo que vamos mejorando y lo que tal. Vamos a intentar hacernos primero un nombrecillo y gastar el mínimo dinero posible que podamos. Y ya está. Pues let's go. Nos pasamos por aquí. Y vamos a descubrir bastantes cosillas, ¿eh? Vale. Frenamos. Ahí está. Vamos a descubrir bastantes cositas. Y me mola. Llevamos ya, pues, tres ciudades descubiertas. Vale, estamos a 2 horas del camino. Llevamos 3 ciudades descubiertas, 3 o 4 ya. Y con esta sería la cuarta o la quinta. No está mal, no está mal, tío. Venga, va, pues lo dicho, a los 10. Que no sé cuántos seremos ahora. Somos 3, si no me equivoco, 3 suscriptores. Pues a los 10. A los 10 suscriptores... haremos un directito de 6 horas extensible, ¿vale? También os digo que a lo mejor a los 15 hay sorteito. Hombre, lo suyo sería llegar a la cantidad de 10. Pero que si nos quedamos, por ejemplo, con 9... tu resub la cuento como por 2. ¿Vale, Jesús? La cuento por 2 tu resub y a volar. Y a tomar por culete. Y la contamos para el 6 horas. Y el 6 horas, por supuesto, sería un sábado. Pero un sábado por la tarde. O sea, para que pudiera estar tú, Jesús, y pudiera estar más gentecilla. Sería por la tarde. Empezaríamos, pues no sé, por poner a las 4 de la tarde y terminaríamos sobre las 10 de la noche.
Aquí, hora española, vale, hora española. Venga, let's go. Pero claro, está complicado, ¿eh? ¿Qué me recomiendas? Yo estoy abierto a todo. Estoy abierto a todo, Jesús. Dime. Luego eso sí, lo del extensible sería, lo del extensible sería con follows. Te recomiendo app, le presiona por error el enter. Que por error presione el enter. No lo entiendo, Jesús. Pues eso, ¿no? Lo que estaba diciendo, lo de... Para que sea una extensión... Dejo, organizo mi idea, vale. Para que sea extensible y tal, las extensiones sería... Pues ya lo organizaría, pero por cada seguidor pondríamos, por ejemplo, 5 minutos. Por cada sub, por ejemplo, podría poner 10 o 15 minutos más, ¿vale? Necesitas un título más llamativo. Vale. Como cuál, por ejemplo, Jesús. Dime. Recomiéndame que, vamos, lo cambiamos, y lo ponemos. Sin ningún problema. Ponme un ejemplo. O el que podríamos poner. Y las cumbias puede que traigan público latino. Vale. Es español, voy a ganar a español, tienen muchos latinos. Sí, no, ya, claro, eso da igual, ojo, que yo no discrimino a nadie. Que yo, mira, como si quiere estar aquí también un inglés viéndome, Que el inglés bienvenido sea. A mí me da igual, A mí me da igual de dónde seáis. Vamos, y si no lo sabes tú, Jesús, que llevas ya tiempecillo por aquí, ¿quién mejor que tú que no lo sepas? Bueno, acabamos de pasar el límite. Bueno, nos ponemos a 80 kilometrillos por hora. Let's go. No, lo hice. Lo hice en un directo, Jesús. No me acuerdo en cuál. No sé si fue al principio del directo del Hull City. De alguno de los del Hull City o de los últimos del Granada. De los últimos directos que hicimos jugando con el Granada, pero lo hice. Lo hice. Lo hice, Jesús, y ya te digo yo que vaya lástima. O sea, reaccioné y me quedé súper pilladísimo, vaya lástima, vaya mala suerte. ¿Sabes? Vaya mala suerte que tiene, tío. O sea, yo me quedé flipando. Vamos, es que como... Voy a buscarlo, Jesús. Voy a buscarlo. Me voy a descargar ese directo. Voy a sacar solamente la reacción a eso, ¿vale? Y... La voy a subir a YouTube y te la voy a pasar. O sea, bueno... Si me sigues de todas formas por YouTube, pues la vería subida, ¿vale? Pero la voy a buscar, la voy a recortar, la voy a editar y la voy a subir a YouTube para que la veas. O sea, yo me quedé, ya te lo juro, yo me quedé flipadísimo con lo que le pasa, tío. O sea, ¿cómo se puede tener tan mala suerte que casi en los últimos minutos pierdan prácticamente todos los partidos? Como un estudiante de ciencias de la comunicación, ya me siento community manager. Ya, ¿ves? De puta madre, Jesucito, sí. Pues lo dicho, el título, hombre, es que ahora mismo no se me ocurre nada.
así más llamativo. Es que no sabría qué poner, Jesús. La verdad. Si sacamos un titulito más llamativo, lo que sea, pues lo pongo. Lo cambiamos. O para la próxima vez lo cambiamos y lo ponemos. Ya vamos viendo. Pero ahora mismo es que no se me ocurre así ninguno. Además, yo te digo que el directo lo hemos empezado así. Puede sonar a excusa y siempre digo lo mismo. Pero es que los directos los empiezo tan rápido. Hombre, yo quiero atraer no solamente a el público latino, guay. Pero yo quiero atraer a todo el mundo. O sea, a ver si me entiendes. Sí, te entiendo, ya. Ya sé por dónde vas, Jesús. Ya sé yo por dónde vas. Vale. 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 Te pillo, te sigo. Sí, bueno, vamos a ver. No es por neutro o no neutro, es por atraer a todo el mundo. O sea, es lo que te digo, tanto latinos como tal, pero que yo creo que poniendo lo de las cumbias esas y tal, yo creo que puede venir todo el mundo también. Yo creo que también puede venir todo el mundo, porque simplemente por curiosidad de... por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo español o lo que sea, por curiosidad de que no sepa a lo que me refiero con cumbia o con cosas de estas y tal, nada más que puede, por entrar, lo hacen. Siento que Twitch es más para distraerse y estar libre, ¿sí? Ya te digo, yo me relajo. Yo aquí haciendo directo en Twitch me relajo. Y jugando, por ejemplo, aquí al Eurotrack, tío, me relajo bastante también. Me relaja, tío. El conducir me relaja. Lo de escuchar la música me da un poco igual, dentro de entre comillas, ¿vale? Me da un poquito igual. También es verdad que, bueno, escuchar música, pues, queda guay, ¿no? Está potente. Está potente la cosa. Pero la música la tengo más que nada, pues, para vosotros también, ¿no? Para que vosotros os distraigáis, no solamente escuchéis mi voz petarda, ¿vale? No simplemente me escuchéis a mí y no sea tan aburrido. Vale. Vale, entramos. A ver. ¿Dónde te lo dejamos? Ok. Venga. Pues vamos a proceder a la zona. Lo quiere por aquel lado, pero yo si entro por aquí, no vamos a poder. Bueno, sí, íbamos bien. Lo podemos hacer como tenía pensado. Así. Venga, y ahora giramos para acá, sí. Nos abrimos aquí un poquito. Volvemos aquí para la izquierda. Vamos abriendo. Nos ponemos. También un amigo me dijo justamente ayer que siga un streamer, que su directo no solo se trata del juego, sino consejos de vida, cosas fuera del juego, cuando está con tu gente. Efectivamente, hombre, yo eso creo que lo hago o lo intento hacer, porque yo me intento, pues, ¿no? Ya sabéis, me preocupo por vosotros, ¿no? De que vosotros vayáis bien, os cuento cosas de mi vida. Vosotros preguntáis lo que queráis y yo lo contesto también, ¿sabes? Así que yo creo que por ese sentido lo hago bien, o intento hacerlo bien. Venga, giramos aquí así. Lo hemos dejado un poquito doblado, pero mira, me mola. Hemos echado el freno a mano, hemos echado todo. Pues venga, desconectamos. Perfecto. ¿Cómo nos darán? Excelente, bien. Y no ha dado tiempo ahí a... ¿Subimos? ¿Subimos de nivel? ¿No?
¡No, nos hemos quedado a las puertas! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Gol del Atleti, 0-2. El Madrid pierde hoy. No juega Supercopa. No juega Supercopa de España, no juega la final. A no ser que... también nunca está de más jugar con otra persona, ¿no? La segunda hora y opinión ayuda a mantener la atención del público. Jugaremos. O sea, el proyecto que tengo ahora mismo, que a ver cuándo lo comenzamos, que no tardaremos mucho, seguramente, pero el proyecto que tenemos entre manos con varios streamers, no solamente yo, tenemos con varios streamers, vamos a hablar mucho. Ya te lo digo yo, vale, químicos radiactivos otra vez, no. No. Gasolina, mira, este podría molar y nos vamos para Italia. Podría molar y nos vamos para Italia. ¿Qué os parece? Desde Ajaccio hasta Roma. Se podría estar bastante fresco. Vale, pescado fresco, salida ahumada, leche, flores cortadas. Madre mía. O sea, flipante. Pues lo dicho, lo que estaba diciendo, vale, que llevaríamos un DAF. Venga, pues... Lo veo. Venga, pues let's go. Vamos a llevar gasolina hasta Roma. Venga. Lo dicho, lo que está entre manos se viene y vamos a hablar con gente, ¿vale? Vamos a hablar con gente, vamos a estar con gente y vamos a hacer bastantes cositas con gentecilla, así que estar atentos. No sé exactamente, no os puedo decir exactamente cuándo, porque no lo sé, si os soy sincero, no tengo ni idea de cuándo lo vamos a comenzar ese proyecto, pero yo creo que más de la semana que viene no pasa. Más de la semana que viene no pasa en ese proyecto. Ya os lo digo yo, o sea que para la semana que viene seguro que estamos ya liados con el proyecto este y comenzamos la serie. Va a ser una serie muy guapa. Y vamos a echar mucha risa y nos lo vamos a pasar de escándalo. Y nos vamos a pasar de escándalo, ya os lo digo yo, gente. Vale, está pasando el tren. ¿Esto qué? ¿Se abre o no se abre? ¿Se abre o no se abre? No olvides el juego. Ver gente solo hablando no es tan divertido como ver face en los juegos y unos cuantos enojos. Hombre, yo en el FIFA me enfado, ¿eh? Ojo que yo en el FIFA me enfado bastante, y lo sabéis. Yo ya sabéis que en el FIFA me enfado bastante. Dar un momentito. Se me acaba de quedar esto un poco. Aquí es donde estoy leyendo. Aquí. Se me acaba de quedar un poquito colgada la tablet. Ahí está. Ahí está. Y ya te digo, y aquí, bueno, aquí es porque un poquito más de relax, pero en FIFA me enfado. En Gran Turismo el otro día me enfadé bastante también, ¿vale? Con la gente que corre ahí. Que por cierto, la daremos a Gran Turismo cuando sea. Echaremos alguna de las carreritas que hay por ahí de esas diarias. Y a ver la gente. A ver cómo se porta la gente y no. A ver si no me vuelvo a enfadar como me enfadé el otro día. El otro día es que directamente es que me piré hasta de una carrera y todo, ¿sabes? Fue la risa. Por eso tengo ganas también de tener... Que me acepten el emoticono de la F. De una puñeteira vez, la verdad. Pero que como no me lo acepten, no sé. Estoy por quitar, a ver si es que es por el hueco, que todavía no me lo aceptan, ¿no? Es que no sé. Quitar el de tarjeta roja, que sé que me lo aceptan porque es mío. O sea, bueno, porque es mío, porque me lo han aceptado ya. Quitarlo.
poner la F en el lugar de la tarjeta roja, a ver si la aceptan, y en el lugar de donde está la F poner la tarjeta roja. No sé si si me habéis entendido, pero he intentado explicarme lo mejor posible. He intentado explicar lo mejor posible. En esos sí son enojos cuando no te dan pase o cosas así. Ah, bueno, vale, pero... Ah, bueno, claro. Claro, a lo mejor o cuando he intentado yo rematar o lo que sea y no me ha rematado, o me ha hecho una mierda de tiro, o los pases lo echan donde les da la gana y yo no quería hacerlo ahí, ¿me entiendes? Esos son los enojos que tengo yo en... Los enojos que tengo yo en FIFA. Luego ya te digo, en otros juegos también. El otro día, en Gran Turismo, me terminé saliendo hasta de una carrera y todo porque terminé quemado. Terminé quemadísimo. Pero muy, muy, muy quemado, ¿eh? Vale, no viene nadie. Así que se viene, ya te digo yo que se vienen muchas risas. Ya te digo yo que se vienen muchas risas también. Vamos a ver, no siempre, para que me entiendas, a lo mejor habrá días que no haya cabreo. O en según qué juego. Aquí me puedo cabrear porque me han echado una multa, por ejemplo, como me ha pasado antes. O porque no hemos chocado y yo no me he chocado, sino que me ha chocado él a mí. El coche, el vehículo. ¿Me entiendes? O sea que hay enojos, pero no son iguales. No son iguales que... Ahí está. Intenta interactuar siempre con el público en juegos también. Hombre, claro, hombre, me hace falta buscar algún juego, coño. El otro día, cuando estuve... Claro, no, el otro día... Te lo puede decir Abel, ¿vale? Que estaba aquí cuando hice el directo de Gran Turismo. Estaba Abel por aquí conmigo y estuvo jugando conmigo. Se metió en algunas carreritas conmigo y tal. Abel, en Gran Turismo, ¿vale? Qué putada, tío. Que se haga de noche. No me gusta... O sea, a mí me da igual conducir de noche. Yo es más que nada, el problema es que las rutas quedan muy feas de noche, tío. En directo, en vídeo y en todo, tío. Es la única putada. Pero que ya te digo, eso de jugar con gente lo hago. Solamente que me hace falta buscar algún juego en el que podamos jugar todo o podamos hacer algo todo. Que estoy buscándolo y estoy en ello también. Vayáis a creeros que no. Estoy buscando jueguecillos en los que podamos darle todo. A algo. Lo que sí, a lo mejor puede ser, pero eso es un futuro, no lo sé. No por coger, porque hay gente que dice, yo hago este directo porque como tiene este juego tantísimas cosas, no sé qué. Pero mi intención, por ejemplo, es pillar, por ejemplo, el Among Us, ¿vale? Y poder jugar partida a Among Us con seguidores, ¿vale? Crear un mundo en el Minecraft, ¿vale? Aunque pueda sonar a cliché, pero crear un mundo en Minecraft y meter a los seguidores y jugar con los seguidores. Tengo varios proyectillos de futuro ahí. A ver si podemos ir centrándolo todo y poniéndolo en su sitio, y en algún momento llegarán. En algún momento esas cosillas llegarán. Llegarán a su sitio. Venga. Let's go. Sacer ya lo descubrimos, si no me equivoco. Bueno, lo tenemos que hacer después. O sea, vamos a recorrer prácticamente toda la isla
esta. Nos tendríamos que desviar, si podemos, por aquí, en algún momento, para meternos por ahí. No vamos a poder, porque no me deja por llevar la ruta. Bueno, por aquí no podemos. Claro. Tendría, madre mía, tendría que meterme, dar la vuelta. Bueno, ya vendremos. Ya vendré en otro momento. Ya vendré en otro momento. Ya lo descubriremos en otro momento. Vale, venga. Que nos vamos, ojo. No miréis comentarios ni cosas de mientras que conducís. Que casi nos estrellamos, tú. Casi nos estrellamos. Pam, param, param, pam. Venga, pues yo creo, ya os digo, es que me gustaría buscar más concesionarios, así que en cuanto pueda jugar yo. ¿Cómo me ha tratado la vida? Bien, o sea, bueno, quitando, por ejemplo, pues a los, no sé si fue a los, ¿cuántos años tendría, tío? Hostia, ¿cuántos años tendría yo? Pues no sé cuántos años tendría, no sé si eran 7, 8 años. Lo tenía 7, 8 añitos, tío. Estábamos haciendo un par de colegas y yo una cabaña con palets de madera, ¿vale? No sé si sabrás lo que te digo, lo que es, pero bueno, palets de madera, y nos estábamos haciendo una cabaña allí en un campo, ¿vale? Al lado de donde vivíamos nosotros. Y comprábamos clavos. Y lo que hacíamos era clavarlos, ¿no? Hacíamos con los clavos, los clavábamos. O sea, nos hicimos una casa. No una cabaña, no, eso parecía una casa, os lo juro. Parecía una casa. Bueno, total, la anécdota es que, como había veces que clavaba alguna tabla o doblaba el clavo, ya la tabla no servía, pues la tiraba. Pero claro, tiraban la tabla y algunas tenían el clavo hincado, ¿no? Tenían el clavo, lo tenían hincado y sobresalía. Pues bueno, yo allí andábamos, era verano por aquel entonces, y andaba yo por allí, allí, entre los colegas, esto, lo otro, para arriba, para abajo. Y en todo el pie, noté cómo hice con el pie. Estaba el clavo, la madera y el clavo, y noté cómo hice con el pie. Y se me clavó. Y se me clavó. Madre mía, mira, yo noté cómo se clavaba. En principio, no noté dolor. No noté dolor. Lo que sí noté es que al ir andando, una pierna, o sea, un pie, lo ponía en el suelo y el otro como que se quedaba más alto. Y entonces iba así como andando, ¿no? Como pegando así en botes. Y digo, hostia, tío, ¿qué coño pasa? Y ya, claro, yo inconsciente, 7 o 8 años, miro para el suelo y veo una tabla. Digo, coño. Y movía el pie, lo movía así para adelante y para atrás, para quitar la tabla, y la tabla la tenía pegada al pie. Entonces yo cogí, tiré de la tabla y vi que me la había clavado el clavo, me la había hincado en el pie. Mira, me lié a llorar, te lo juro, me lié a llorar. La puta virgen. Me lié a llorar yo solo, tío, hija, ya, pero llorando, embarracado vivo. Me cogieron mis padres, me llevaron al médico, me pincharon la vacuna esta del tétano, la del antitétano ese. Me pusieron ahí una gasa, un puntillo, me parece que me echaron un puntillo. Y me pusieron una gasa, tuve que estar curándome, vamos, me tiré todo el verano, sin poder pisar una piscina. Me tiré todo el verano sin poder pisar una piscina, compadre. Por la mierda esa. Una risa, ¿eh? Una risa. Pisé una esquina enorme. Mis tenis nuevos.
Yo iba en chancla, yo eso es verdad, yo iba en chancla, ¿vale? Era verano. Y yo iba en chancla. Pues claro, la chancla era la suela era de goma espuma, de esta blandita y todo, ya ves tú, un crío chico, pues es lo que lleva. Pisé y me linqué, tío. Flipante. Luego sobre los 12 añitos o cosas así, perdí a mi tío en un accidente de tráfico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me ha pasado, ¿qué más me ha pasado? Así que se me venga a la cabeza que recuerde a los 18 o 19 años, casi recién sacado el carnet, un pavo me pilló manía o yo no sé qué es lo que pasó. Y con mi coche recién comprado nuevo, de madrugada, con una piedra me reventó el parabrisas de adelante, el espejo del lado del conductor y me lo rayó de punta a punta. También. Todavía no sé quién ha sido. No me he enterado todavía de quién ha sido. El día que me entere puede hacer que lo mate. Declaración de guerra, al que sea. Y no sé, a los. No sé cuántos años tendría, a los 20. Sí, a los 20 más o menos. A los 20 añitos conocí a mi novia, con la cual sigo ahora mismo, y llevamos ya pues 8 años. Llevamos ya 8 añitos. Y pico, no, 8 años y pico ya. Vamos ya a camino de 9. Fue con 19 años, 20 por ahí, sí. Vamos ya a camino de 9 años. Brutal, ¿eh? Brutal, brutal. Brutal. 9 años ya. Y voy a tener un hijo. Voy a tener un super niño. Y no sé, poquito más que se me ocurra. Conforme se me vayan ocurriendo más cosillas, pues os voy contando. Os voy contando también. Bueno, en YouTube, empecé en YouTube, no me acuerdo qué edad tenía. Creo que tendría eso, unos 19 o 20 años cuando empecé en YouTube. Empecé con vídeos. En cuanto pude hacer directos, empecé con los directos y empecé en YouTube. Y luego me pasé a Twitch. Y así, haciendo directos en serio en Twitch, no llevamos un año a lo mejor, creo. O algo menos, no lo sé exactamente. No lo sé exactamente cuánto llevamos. Creo que un año por ahí, ya tomándomelo así más o menos un poquito en serio, de hacer directo y tal. ¿Qué más? Dentro de un par de meses, 2 meses o por ahí, más o menos, sí, dentro de un 2 mesecillos, nacerá mi hijito, mi precioso hijito, y poquito más, ya no se me ocurre así. Así nada más. No sé. Que podáis preguntar, pues podéis preguntar lo que queráis. Y yo respondo. Elías. Se llamará Elías. Mi superhéroe Elías. Vale, damos la vueltita a toda la rotonda. Ahí está. Lo aprobó, lo aprobó. Lo aprobó, sí. Lo aprobó la mamá. Le gustó, lo aprobó y le gustó. Vale, descubrimos Cagliari. Me mola. Eso quiere decir que estamos ya en Italia, ¿no? Cagliari, Cagliari creo que es de Italia. Vamos a reducir un poquito la marcha. Freno motor. Vale, perfecto.
Continuamos. Y bueno, si hubiera sido niña, si hubiera sido niña, se hubiera llamado Úrsula. ¿Vale? Si hubiera sido niña, se hubiera llamado Úrsula. Pero va a ser niño. Va a ser un cabezón con un pedazo de rabo así de grande. Tan, tará, tará. Vale, pues mañana es viernes. Mañana le vamos a dar a Fifita un poquito, gente. ¿Qué os parece? Mañana es viernes por fin. Le vamos a dar al Fifita. Yo creo que... Que bien, ¿no? Que guay. Estoy con Fifita mañana pega. Dándole duro contra el muro. Vale, estamos llegando a Cagliari. Creo que íbamos hasta Roma, ¿no? Creo recordar, sí. Todo, buah. Todavía quedan 700 y pico kilómetros. Ojo, Que no sé cuánto tiempo serán esos 700 y pico kilómetros. Vale, venga. Casi las 12 de la noche del sábado. Venga. Pues nos vamos a estar directamente en Cagliari, Ojo. Cagliari. No sé qué cojones es lo que hace el camión de delante. Que va para un lado, después se viene para acá. No sé qué cojones hace. Pero nosotros sí nos vamos a meter para la derecha. ¡Ey! ¡Qué misado! El semáforo. Está ya en verde. Let's go. Un XF. Ese me parece que es otro DAF. Si no me equivoco, porque nosotros llevamos un XF. Ah, no, que es que vamos nosotros al puerto de Cagliari. Amigo, amigo mío. Que tenemos que volver a coger... Ah, bueno, claro, que todavía no estamos en Italia. Yo me creía que Cagliari era italiano. O es que esta isla es de Italia y la otra es de... Puede ser que esta isla sea de Italia y la otra sea de... De Francia. Las clases de conducir. Palermo, Nápoles. Cagliari, Palermo o a Nápoles. A Nápoles. A Nápoles. A Nápoles, ya ves. Ah, de la universidad. Ok. Que la teníais cortada por el tema este de... ¿Del COVID? ¿O qué? Que tenéis cortado las clases por el tema del COVID. Mira, de día, eso es, de día. Venga, let's go. Eso es, vamos. Conducir de día. Hostia, que es por aquí, tú. Que teníamos que salir por aquí. Ver diseño de la imagen, así que veré cosas de logos y otras cosas. Por si necesitas uno, pues guay. Pues puede ser que en algún momento se te pueda contratar como diseñador del canal. Si aceptas mi oferta. Si aceptas mi ofertita, puede ser que te conviertas en el diseñador del canal, tanto de emoticonos como de emblemas, como de logo para el canal, como de banner, como todo, como marcos para la webcam, cositas de esas, todo. Puede ser que te contrate a ti. Vale, hemos encontrado una agencia de contratación, perfecto. Vámonos por aquí, que no demos, que no raspemos. Ahí está, perfecto. Claro, deja que aprenda bien y con gusto. Perfecto, Jesús. Perfecto. Me mola que me digas eso. Me mola. Porque quién mejor que uno ya veterano aquí en el canal. Que sea uno de los que aporte cosas aquí al canal y que le dé caña. Me mola. Pues trato hecho. Trato hecho, Jesús. Trato hecho, tío.
Trato hecho. Me metí en un grupo de eSports de Rocket League. Hostia. Yo estoy en un grupo, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor, mira, si vuelve otra vez el canal a lo que estaba, yo estoy metido en... Vamos, no es competición de eSports como tal, pero sí estoy... Sí estoy en un grupito de competición de carrera. ¿Vale? En un grupito de competición así de carreras y tal. Y puede ser, creo que van a montar un nuevo torneito. ¿Vale? Creo que van a montar un nuevo torneo de competición y tal. Así que puede ser que me apunte. Y me parece que las carreras son todos los miércoles. Creo recordar que eran todos los miércoles a partir de las 10 de la noche. Es una horita y algo de directo. Yo empezaría un poquito antes. O sea, cenaría y tal y empezaría un poquito antes en el directo para estar ya preparado y darle. Así que si va bien el canal y mola, puede ser que me apunte a esa competición y mira, podemos pasar un buen rato riéndonos de mi conducción y de los fails que puedo hacer ahí y todo, porque es verdad que nos enfrentamos con gente que es muy top en este mundo, ¿eh? Es verdad que nos enfrentaríamos con gente que es muy top dentro del mundo de la conducción, de la competición y de todo esto, ¿sabes? Así que no esperéis de que yo haga grandes cosas ahí, pero nos podríamos apuntar y pasarlo bien. Yo creo que quizás lo haga. Yo creo que quizás lo haga. Más que nada para traer contenido. Para traer contenido al canal. Vale. Tenemos que ir para Roma. Yo quiero mejorar mi nivel en Rocket. Sigo medio manco. Yo llevo ya, como llevo ya tanto tiempo sin competir y sin... Sí, sin competir con el volante y todo. Como llevo tanto tiempo, pues en principio me va a costar bastante, ¿sabes? Me va a costar bastante y puede ser que se vengan en las primeras carreras o en este campeonato se vengan muchos fails, ¿sabes? Pero bueno, todo está para mejorar y todo podemos hacerlo y lo voy a hacer, ¿eh? Yo creo que me voy a apuntar. Y vamos a traer ese contenido. Vamos a traer ese contenido en directo y para YouTube. O sea que... Me gusta. Lo vamos a hacer. En cuanto salga, creo que sale el domingo, sale el nuevo... la nueva competición. O sea que en cuanto me apunte... Un dermatólogo. Yo también, me sudan... Pues ese es el problema, hombre. Yo correría con guantes, ¿no? Entonces, pero tú imagínate que no corriera con guantes y el volante de Alcántara, tío. Lo haría pedazo en 5 minutos, porque a mí me sudan también muchísimo las manos. Me sudan mucho, pero que mucho las manos. Vale, Casino Roma, tenemos que venirnos para acá. No viene nadie, no. Ya nos venimos para acá y cogemos rumbo para Roma. Bueno, no lo estoy viendo, pero tengo una aplicación. Porque ahora mismo lo que sí... O sea, los comentarios lo tengo ya preparado. No tengo todavía la doble pantalla, que pronto vendrá. Pues espero que venga pronto, pero lo que sí tengo es la tablet. Es donde lo estoy leyendo, aquí en la tablet. Y en la tablet tengo una aplicación que me va diciendo el minuto a minuto de... del Madrid, y sí, sé que va perdiendo y sé que se va a tomar por culo. Sé que se va a tomar por culo ya. Lástima que no perdió ayer el Barcelona, porque estuvieron a punto de comérselo en los penaltis. Lo que pasa es que tienen un buen portero y esa es la putada. Esa es la putada, que tienen buen portero el Barcelona. En Madrid también, pero se rasca mucho la polla de vez en cuando.
Me compré una carcasa para el control de Xbox de silicona. Espero ayude un poco. Puede ayudar, yo creo que puede ayudar, Jesús. Yo creo que puede ayudar. Sí. Venga, vaya, queda menos. 180 kilómetros, madre mía. Ahora lo que sí vamos a hacer es buscarnos una rutita corta. Porque llevamos dos rutas que han sido bastante largas. Llevamos una hora y media y llevamos dos rutas. Nada más. Han sido los dos goles de culpa de Lucas Vázquez. ¿Y por qué me sorprende? ¿Por qué me sorprende? Es que no me sorprende. ¿Qué está jugando? De lateral, ¿no? De lateral derecho, a ver. ¿Qué está jugando? Lo que no he visto son las alineaciones. Eso sí que es verdad que no lo he visto. Entonces no sé quién está jugando. Sé que se ha lesionado Varane, si no me equivoco. Me ha parecido verde que se ha lesionado Varane. Así que vaya tela. ¿Cuánta falta le hace el bicho? Pues sí. La verdad es que sí. De lateral derecho, por eso lo he llamado Cafú. Vale. Cierto, es verdad que le ha llamado Cafú. Cafucas Vázquez, es verdad. Cierto. A Madrid es que se creía, o sea, y yo también, pero me lo creía porque digo, coño, hostia, es bueno. Yo me creía que iba a venir Hazard y no iba a hacer lo mismo que el bicho. Yo lo sabía, que no iba a ser igual que el bicho. Pero sí me esperaba de que iba a hacer mejor temporada. Sinceramente, yo me creía que iba a jugar bien y que no se iba a lesionar tanto y que iba a desplegar el juego que estaba haciendo en el Chelsea. Digo, coño, se han traído un buen jugador. Pero mierda, todo el día lesionado y cuando juega no hace una mierda. Es malísimo, la verdad. Y sigo pensando que todavía puede dar mucho de sí. Aunque esté diciendo ahora que es muy malo, sigo pensando de que puede dar mucho de sí. Pero ese 7 no ha rendido nada. Que va, ni de coña ha rendido. Que va, tú bien lo sabes. Exactamente. Pues en Vinicius confiaba menos. Pues te digo yo que me mola más Vinicius que Hazard. Fíjate tú lo que te digo. Y Rodrigo lo mismo, sí. Y Rodrigo lo mismo. Es brutal, o sea, esas cosas así que son brutales, tío. No, pero yo no lo digo por goleador. A ver, yo lo digo por juego. Por juego. O sea, al Madrid le hace falta un goleador, vale. Benzema este año lo está haciendo medio qué, porque es el único que medio, para mi opinión, se está salvando. Porque es el único que está medio haciendo algo, o por lo menos lo intenta el muchacho. Por lo menos el muchacho lo intenta, ¿vale? Que ese es el problema. Que es que por lo menos el muchacho lo intenta hacer. Pero luego dejar a Bale. No, Bale lo que le pasó es que no sé qué cojones le dio, que ya no quería estar en el Madrid y hizo que lo echaran, por así decirlo. O sea, hizo que lo cedieran o que lo echaran a tomar por culo porque no tenía ganas de jugar. Porque no tenía ganas de jugar ya en el Madrid. Y eso tampoco puede hacerlo. Yo, sinceramente, yo, a mí me haces un jugador y es que lo mando a la mierda, tío. O sea, que no quieras jugar, vete a la mierda. Sinceramente. Depende de Ramos. Si Ramos no está, se nota mucho. Y hoy está y parece que no está, efectivamente. Es que es lo que pasa. Tú no puedes, o sea, no puedes confiar en un solo jugador. Yo, para mi opinión. Si un equipo es un equipo, son 11 tíos. Tú no puedes confiar solamente en un tío para que te haga todos los partidos. ¿Vale? No puedes. Tú no puedes. Vamos, ni tú ni nadie. Tú tienes que confiar en 11 tíos. Y que los 11 tíos te saquen el partido adelante. Jueguen. Hagan jugadas. Marquen goles. Me da igual que marque Hazard, que marque Benzema, que marque Vinicius, que marque Rodrigo, Ramos, el que sea. Pero intentar hacer una jugada, intentar tocar el balón y entre todos
hacerlo. Tanto jugar en defensa como en ataque. ¿Vale? Tampoco te estoy diciendo de que Ramos se vaya de delantero cuando el Madrid ataque. Tampoco estoy diciendo eso. Pero, por ejemplo, cuando estén en defensa, que Casemiro se ponga como tercer central, ahí atrás. Y que los que están en los laterales bajen para abajo, ¿vale? Y los que están jugando en la banda, como Hazard, por ejemplo, por decir alguno, ahí, en ese... ahí, en la izquierda, y por ejemplo, por decir alguno, Rodrigo en la derecha, ¿vale? No vamos a dejar por aquí. Que por ejemplo, pues esos dos que también bajen y que ayuden a defender. 45 euros acaba de pagar el abonador. Así que... básicamente es eso, tío. Jovic, por ejemplo, lo van a mandar a la mierda. A Jovic lo mandan a la mierda ya. Ya se han confirmado. Está confirmado de que Jovic... vuela. Out. Jovic, out. Mi gusto Jovic se ha tirado fuera sin darle mucha oportunidad. Vamos a ver, Jovic es bueno. O sea, es un buen delantero. Lo demostró en el equipo en el que estaba. La verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que le ha podido venir grande a lo mejor estar en el Madrid? Vale. Pero es que tampoco ha conseguido demostrar que le viene grande o que no. Porque como no ha jugado, no ha demostrado que le venga grande estar en el Madrid o no. Ese es el problema. Que como no le han dado la oportunidad, no ha demostrado, no ha podido demostrar porque no se le ha dado la oportunidad, pues no sabemos si el muchacho en un Real Madrid puede rendir o no. No lo sabemos. Porque puede ser que a lo mejor, si lo hubieran puesto más veces, lo mismo... hubiera rendido bastante más que Benzema, por ejemplo, y podría ser el delantero titular. Exactamente, ese es el problema. A ver, a mí me gusta mucho Zidane como entrenador, porque se ha ganado al equipo, a prácticamente toda la plantilla, aunque es verdad que tiene muchos roces últimamente con mucha gente, pero se ha sabido, entre comillas, ganar un poquito la plantilla. Ha sabido cómo llevarla. Ha ganado títulos con la confianza del equipo y con la confianza del entrenador en el equipo y tal. Pero el único defecto que le veo es ese, tío. Que solamente el único delantero que existe para Zidane es Benzema. Y de ahí no lo saques. Vale, acabamos de descubrir Roma. Ese es el único problema, tío. Ya nada más espero la llegada de Mbappé. Hombre, esperemos que Mbappé llegue y que rinda. A ver si por lo menos Zidane, si sigue en el puesto, que yo, bueno, pues si sigue, pues estupendo, ¿vale? Espero que sí siga. Pero si sigue en el puesto y llega Mbappé, que lo ponga a jugar, ya que es francés, debería de gustarle, ¿vale? Ya que Mbappé es francés, debería de molarle. El Mbappé, así que debería de ponerlo. Además, sabiendo que es bueno. Que te quieras seguir poniendo a Benzema, no pasa nada. Sigue poniendo a Benzema, no importa. Pero ponme también a Mbappé. Mbappé ha tenido todo fácil en el PSG, claro. Mbappé directamente. Pero también lo bueno que ha tenido es que ha estado en el PSG y ha llegado... y vieron que podía jugar bien, que tenía potencial, que tal, y le dieron la oportunidad, lo pusieron, lo ha demostrado y ahí sigue. Y está de titular. Ahí, con dos cojones. Está de titular, con dos cojones. Eso es lo único. No rendirá como el bicho en su inicio, pero tendrá que agarrar trote. Hombre, yo con que haga jugaditas y de vez en cuando cole goles... me da igual que sea como el bicho, que sea como Maradona, que sea como Pelé o sea como con quiera ser, ¿sabes? La verdad. Que sea como quiera, pero que si viene al Madrid, que juegue bien y que lo haga bien y que todo. Porque vaya... porque viendo lo que tenemos, visto lo visto, uf, está muy complicado todo. Ah, pues let's go, llegamos.
Llegamos al final y casi ir dejando el directito por aquí, ¿eh? Hostia, hemos tenido dos rutas, pero dos rutas bastante largas. Hemos tenido dos rutas bastante largas, tío. Vale, ¿dónde te lo dejamos? ¿Allí? Pues venga, pues allí te lo dejamos. Venga, vamos a aparcarlo, la gasolina. Dame más gasolina. Agradecido con el de arriba que se ha... ¡Epa! Que casi me chupo eso, ¡ay, qué fail! ¡Ay, ay, 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 qué cagada! Que estaba mirando el chat. Y casi me como la valla. ¡Ay, ay, ay, ay! Por lo visto, si Laporte vuelve a ser presidente del Barcelona, tiene casi cerrado a Haaland. Otra cosa igual. ¿Estaría guapo que Haaland viniera al Madrid? Pues sí. ¿Va a venir? No. Y si lo traen, la van a cagar. Y os lo digo desde ya. Si traen a Haaland al Madrid, la cagan. Vamos, la cagan porque no va a tener la oportunidad de... O sea, para que me entendáis, no va a tener la oportunidad de poder jugar. Ese es el problema, tío. Que no va a tener la oportunidad de jugar con Zidane. ¿Que me gustaría verlo en el Madrid? Pues sí. Para que obviamente, tío, un Haaland en el Madrid es lo que le hace falta. Al Madrid lo que le hace falta es bastante gol. Así que yo me traería a Haaland del tirón. Vale, perfecto, lo hemos metido. ¡Olé! Venga, cerramos, tantrán. Y quitamos el remolquito. Perfecto. Igual que repescar a Odegaard para que no juegue, efectivamente, a ver. Ahí es. Exactamente. Vale, subimos de nivel. Y... voy a meter mercancía frágil. Voy a meter uno de mercancía frágil. Venga. Haaland y Mbappé dejarían pobre a cualquiera. Ya ves. Vale, perfecto. Ya, si te diéramos a comprar, tenemos... Ah, mira. Bueno. Salen todos, tenemos los de Renault y el de MAM. Solamente. Porque todavía no hemos descubierto más. Hace falta ir descubriendo más concesionarios, tío. Hace falta ir consiguiendo. Mbappé es casi 90% seguro. Madridista y fan del bicho. Hombre, esperemos. A ver, un momentito, gente. Vale, ya estoy. Perdonad por el ruido en el micrófono. Vale. Mira, voy a poner yo... Me voy a poner yo en grande, ¿vale? Ahí. Me pongo yo en grande. Sí. Y ya, pues para hacer... Venga, para hacer ya el completo. Hasta las 2 horas me quedo aquí hablando. Me quedo aquí hablando un poquito con vosotros y ya termino el directito. Así que venga, let's go. Hay una frase que me gusta mucho y es... Hasta que no presenten al jugador, no hay que dar porcentajes porque después pasa como al Barcelona con Beckham. Efectivamente. Ahí lo has dicho bien, Abel. Sí. Courtois no me terminó de convencer, prefiero a Keylor. Yo también, Jesús. Sinceramente, yo también prefiero a Keylor. Aunque duela reconocerlo, yo también lo prefiero. A ver, voy a mirar voy a mirar. Vale. Un momentito. Pam, pam, pararam. Courtois le pega un millón de vueltas a Keylor. Sí, a ver.
pero en rendimiento, todavía le está, faltando, ¿eh? O sea, yo creo que en rendimiento le está faltando, a ver. Vale, apagamos la tabletilla por aquí ya. Ahí está, apagamos la tabletilla. La soltamos por aquí. Y quiero mirar lo de los emoticonos, tío. Quiero mirar lo de los emotes. Así corriendo. Afiliado. Emoticonos. El de la F no me lo aceptan, tío. O sea, no sé por qué, tío. El de la F no me lo aceptan. Voy a borrar. He borrado el de la tarjeta roja, ¿vale? Y voy a intentar. Y voy a intentar el de la F, tío. A ver si me lo aceptaran. Si no, pues nada. Tendré que buscar. Para un momentito. A ver. Cambios. Vale, y aquí en el de este voy a ver. Vale, un momentito. Voy a poner aquí otra vez de nuevo el de la tarjeta roja. Vale, voy a poner de nuevo el de la tarjeta roja. Disculpad que se me vea la mano por ahí por medio. Vale, disculpad, ahí está. Y voy a subir ahora el de la roja en el otro lado, a ver si. Vale, ahora mismo están dos pendientes de aprobación. Ahora mismo solamente estaría el de gol y a ver mañana, no sé por qué cojones, no me aceptan el de la F, tío. No tengo ni puta idea. Una pregunta, ¿está fallando Courtois o están fallando la defensa? Que es un culazo, depende de que Ramos esté al 200%. Está fallando Courtois, está fallando la defensa, está fallando el mediocentro, está fallando las bandas, está fallando los delanteros. Están fallando todos. Lo dicho, lo dije y lo diré. Están fallando todos. Pero todos, ¿eh? Todos, 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 todos. Hola. Hola. Hola, 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 hola. Asensio lleva tres largueros. Pues no veas qué mala suerte. Ve, Asensio me mola, tío. Es uno que me mola. ¿Qué? ¿Queréis ver mi perrita? ¿Queréis ver mi perrita? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa, tío. Y un palo que se me olvidaba. Madre mía, tío. O sea, está teniendo una mala suerte el muchacho. Entre que juega poco y lo poco que juega no consigue meter los goles ni hacer nada, tío. Vaya. Vaya putada. Vaya putada para el chaval, ¿sabes? Vaya putado para el chaval. Pues bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Que huele a comida, ¿eh? Huele a comida, ya mismo vamos a comer. ¿Eh? Ya mismo vamos a comer. Ya mismo vamos a comer, amiga. Amiguita. ¿Qué es eso de? A ver. Vale, pues voy a mirar. A ver si podemos hacerle alguna raid a alguien. Sí, venga, se la podemos hacer aquí a uno de los que. Vale, vamos a hacer la raid a uno de los que. De los que va a entrar. A uno de los streamers. De los streamers, perdón. De. Con los que vamos a jugar en el proyecto este que vamos a tener de. Con varios streamers y tal, ¿vale? Que lo comenzaremos muy pronto, muy pronto.
Así que lo vamos a hacer así. Le vamos a hacer una pequeñita raid al muchacho, ¿vale? Así que no os vayáis y le decís, somos poquitos, ¿vale? Somos poquitos, pero le podemos decir hola. Le podemos decir hola al muchacho y luego después ya si queréis, os vais, ¿vale? A ver, un momentito, sé que estoy tapando mucho la cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vale, vamos a hacerle la raid al compañero este. Así que, venga, let's go. Os dejo con él, ¿vale? Nos vemos mañana, gente. Chao.